Bueno, para mí la verdad que volver a Segovia siempre es un reto. Me gusta presentar en el primer sitio, si es posible, las exposiciones aquí. El año pasado no fue una presentación de exposición, fue la presentación de la carpeta con Antonio Gamoneda. Y este año presentó también con otro premio Cervantes, con Elena Poniatowska, la carpeta de la Leona. Pero esta vez acompañada de una exposición que confluye con ambos poetas, ¿no? Por eso se llama Miradas. Miradas cruzadas, que es un poco también lo que representa este árbol. Y por otro lado, es un puente entre dos culturas, dos continentes y dos medios, ¿no? Como puede ser la pintura, la poesía. Y en este caso también a la pintura y a la poesía le damos una animación con realidad aumentada, con videomapping. Y hace que cobre otra dimensión, ¿no? Se utiliza generalmente para hacer animaciones en edificios. Hemos visto a lo mejor pues en catedrales que de repente empiezan a proyectarse dibujos, en el acueducto empiezan a cobrar formas. Aquí en este caso lo estoy trabajando con cuadros, ¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo está reconociendo la obra de Un árbol de otro mundo a partir de un poema. Aquí estamos con un poema de Antonio Gamoneda. En este caso es realidad aumentada, que lo he desarrollado como con 15 obras de la exposición. Casi todo lo he realizado en México. Fue una beca que nos dio el gobierno mexicano, el Ministerio de Cultura con Aculta, que empezamos a desarrollar hace años con una compañía también de Segovia, Axertia. Y yo después lo he seguido desarrollando en México. En la anterior ocasión lo hicimos con una kinet que reconocía el movimiento humano. Ahora nos hemos ido a algo que la gente pueda tener más acceso, como es un app, ¿no? En la que reconoce la figura y empieza a interactuar. Sí, es una gran pregunta porque es cierto que cada público tiene una percepción del mundo, ¿no? Por ejemplo, el público mexicano está mucho más acostumbrado a toda la simbología animal. Mi mundo tiene mucho que ver con Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Con todo el arte prehispánico que había, desde la representación del papaloapan, la mariposa, la presentación del chapulín, que sería el grillo, ¿no? El saltamontes. De hecho, hay un gran jardín que es un bosque que se llama Chapultepec. Para ellos siempre el animal fue un símbolo de fuerza, de poder, de magia, que eso tenía que ver mucho con mi pintura. Mi pintura, curiosamente, yo empecé 20 o 30 años antes de ir a México con esa representación animal y, curiosamente, cuando me reencuentro en México, me di cuenta que ellos ya, desde el mundo prehispánico, cada animal era un símbolo. Incluso los equipos de fútbol allí son los pumas, son las mariposas monarcas, son Los los tigres. O sea, para ellos el mundo animal lo llevaban tatuado, lo llevaban en cada escultura, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi arte ha colegado mucho con el arte prehispánico mexicano. Estados Unidos es completamente diferente. Estados Unidos es una cultura mucho más joven y vienen casi de un pop más reciente, ¿no? Para ellos todo lo que es como que tenga mucho que ver con la publicidad, lo asimilan más fácilmente. Este arte necesita un poco más una introspección, ¿no? Viene más del mundo microscópico, del silencio del bosque, de las pequeñas sensaciones. El primer paso fue Gamoneda y el Dioscórides. Fue una obra que realicé en el año 99, en el que ya citábamos a Gamoneda como máximo experto en esta materia, ¿no? Sobre la materia medicinal y los venenos mortíferos. Después hice un animal oculto con él
Y después, casualmente, pues en el Día del Libro, el Centro Cultural Español me invitó a mí, a poner a Tosca, a leer y a recitar ese día con, pues, como con el día del nacimiento de Cervantes, ¿no? Y de Shakespeare. Coincidimos y le enseñé la obra que había hecho con Gamoneda. Creo que hay una admiración común y me pareció bonito el crear esas miradas cruzadas, ¿no? Crear ese puente de dos maneras de ver el mundo muy diferentes, pero con una sensibilidad común. Como te decía, coincidimos en el Día del Libro, ¿no? Pero creo que nuestra conexión tuvo que ver mucho con que Poniatowska, ella es una mujer de origen polaco, nació en París, venían huyendo de su familia, era la familia real polaca, de hecho ya era la familia real de los Poniatowski. Hubiera sido princesa ella. De hecho, ahora es una princesa, pero del pueblo mexicano, ganada con esa poesía y con esa verdad que lleva dentro. Su madre venía del exilio mexicano, su padre venía del exilio polaco, se conocen en París y en ese momento está la invasión nazi, se van a México y lleva todo ese bagaje cultural, ¿no? Entonces yo siempre se lo digo a ella. Ella quizás es una mujer que se siente muy mexicana, pero no es para nada la típica mexicana, al contrario. Es una mujer que lleva un recorrido muy largo. ¿Qué ocurre? Que se encuentra con Buñuel, también del exilio español, con Octavio Paz, con León Felipe. En ese momento confluyen toda una generación de intelectuales muy importantes en México. Y ella quizás es la memoria de esa época, ¿no? La que entrevista a todos los personajes, la que cuando está la matanza en Tlatelolco escribe La Negra Noche de Tlatelolco y tenía. Es el testigo de todo un siglo. Y quizás al encontrarnos, ¿no? Pues yo también portaba esa parte de cultura latina, de haber vivido en Italia, de haber trabajado en París, en Bélgica, en España. Entonces yo creo que formamos parte de esa familia universal, ¿no? Que es la familia del arte, en las que nuestras fronteras son mucho más amplias. No queremos crear fronteras entre nacionalidades, sino al contrario, queremos romper las fronteras a través del arte. Y creo que con Poniatowska fue precisamente el tema que nos ha unido, ¿no? Porque hay mucho lenguaje en común y muchas vivencias, aun siendo de generaciones diferentes, que podemos compartir. Pues yo la pintura la entiendo desde el punto de vista poético. Yo mi trabajo siempre tuvo que ver con la naturaleza. Viví durante 15 años en un pequeño pueblecito de Segovia y encontraba la poesía desde el aleteo de una libélula hasta el atardecer en Segovia, por ejemplo, como las golondrinas, como los estorninos iban ahí girando en torno al acueducto y son sensaciones que he tenido desde mi infancia y he intentado transmitir a través de la pintura, a veces a través de las palabras y a veces a través del silencio. Entonces creo que esta exposición tiene grandes silencios, pero también tiene momentos así de intensidad a través de lenguaje, ¿no? Y en este caso utilizando la voz de dos grandes poetas. Pues muchas veces no sabes los ingredientes que tiene que tener, pero por ejemplo en la obra de Gamoneda yo he encontrado que prácticamente todo lo que ha hecho él me conmueve, ¿no? En el caso de Poniatowska es quizás algo más amplio, no es solo su poesía, es su vida, es su trayectoria, son los encuentros que ha tenido y que de alguna manera. Pues ahí te sientes identificado también, ¿no? Con los encuentros que has ido teniendo pues en Portugal con Manuel Alegre, en Italia con la gente que trabajó con Pasolini, con Franco Chiti, Sergio Chiti. Quizás con cada uno he tenido un tipo de coincidencias, pero ambos son personas que encierran poesía y que les escuchas y te das cuenta que está dentro de ellos, ¿no? Entonces los ingredientes es como cuando reconoces a una persona y tienes una comunicación, un feeling. Ahí está. A veces hay algo que palpita y otras veces no se da.
hay gente que dices, bueno, este es un gran personaje, pero no hay esa conexión, ¿no? El árbol de otro mundo, ¿no? Como decían en la antología de Gamoneda, es una obra que para mí fue un cambio, ¿no? Este árbol surge en medio de la Ciudad de México, la mayor calle es Insurgentes, y como en medio de la gran ciudad, de la jungla de asfalto, hay un pequeño rincón en el que los pájaros tienen una voz mucho más potente que la propia ciudad, que los propios coches, que los aviones que están pasando continuamente en la Ciudad de México, las ambulancias, las sirenas, las alarmas. Y entonces, de repente hay un rincón que me atrapa, como me pudo atrapar, pues, ciertos momentos, la granja, ¿no? Ciertos rincones. Y dices, en medio de la gran ciudad, cómo la naturaleza clama en medio de la jungla de asfalto. Entonces, para mí esta obra quizás es muy significativa por el tema de que hay una resistencia animal dentro de la gran ciudad, ¿no? Dentro de la gran metrópoli, que en una ranura de asfalto puede renacer una planta, puede renacer la vida. Pues este árbol es algo así, ¿no? Cómo encuentra su refugio en medio de la locura de la gran ciudad. Pues fíjate, fue una idea que fue evolucionando. En principio me comentaron que querían que hiciera un dibujo para Marcha de Mujeres. Para mí fue todo un honor, ¿no? El que me llamaran para un evento que quizás tan significativo, y en la plaza donde yo nací, ¿no? Que es la Plaza del Azoejo. Y en ese momento estaba trabajando con Gamoné y Poniatowska, y tenía como un gif en el que cree que ambos se fusionaban, se convertían en dos copas. Bueno, no, al contrario, eran dos copas que se iban transformando, salían como un racimo de uvas, y de ese racimo se creaban las caras de ellos. Hablando con María José, precisamente me comentaba que le gustaba la idea, pero le gustaría algo más cercano al tema de las mujeres. Y entonces trabajé con el tema de Poniatowska. Me dijo Poniatowska, porque para mí Poniatowska es el símbolo de la mujer independiente, creativa, luchadora, que encierra una gran verdad, que encierra poesía. Creo que ha sido una gran madre, ahora es una gran abuela, y sobre todo es una gran mexicana en un país en el que hay un caos absoluto. Es una mujer honesta, ¿no? Simboliza precisamente lo que los políticos no han conseguido, ¿no? Que es que creas en ellos, ¿no? Que creas que esta mujer, después de 85 años, no tiene un tachón en su vida. Y más en el momento en el que las mujeres, pues, lo tenían complicado. Por ejemplo, cuando ella firma los libros, ¿no? Firma todos los ejemplares como Elena Poniatowska, amor. Y yo le decía, Elena, puedes firmar, porque va a ser largo el firmar todos así, como lo iba firmando, así como con una caligrafía muy bien hecha. Y ella me decía, Luis, en el tiempo que yo me crié, no nos enseñaron a firmar a las mujeres, porque las mujeres no teníamos que firmar nada. Todo estaba en manos de los hombres, ¿no? Entonces, ella no es que se rebele contra eso, sino que va creando, y la vida le da el protagonismo precisamente que se mereció. No fue una mujer así que digas antisistema, o una mujer al contrario. Ella fue pro mujer, pro vida, pro creación, pro mil cosas, ¿no? Y entonces, quizás yo lo viera desde un punto de vista más personal, y me pidieron que querían algo más genérico, algo que la mujer se sintiera identificada en un abrazo, ¿no? Que se fundiera en un abrazo. Entonces, bueno, pensé en el corazón, ¿no? Como símbolo de la vida, del amor, y un corazón en el que las arterias se abrazaran al acueducto. Y de ahí surgió ese dibujo, que realicé después un diseño en plata, del que me fui enganchando, y he creado toda una serie de joyería que, bueno, presentaremos también. Creo que va a ser el miércoles 4 o 5 de julio, aquí en la sala, para que también la gente vea esa faceta mía que nunca había mostrado,
que es arte en plata. No quiero que se llame joyería, sino que es arte en plata, porque para mí son pequeñas esculturas que he realizado a la cera perdida, como venía trabajando todo el proceso de bronce, y esta vez son delicatessen en plata, que bueno, me gustaría mostrar el proceso a la ciudad, porque también es un tema nuevo, y que estando en México, pues México la plata también, yo creo que tenemos la mejor plata y las grandes minas mundiales allí, ¿no? Muchas gracias. Nada. ¿No te ha gustado nada trabajar con el de Poniatowska? ¿Por qué? No, no, que te desilusionó. Ah, sí. Sí, no te ha gustado nada. Sí. Y quería decir una última cosa, porque es importante lo de los horarios, que mucha gente no sabe. Me gustaría invitar al público de Segovia a que visitaran la exposición por las tardes. Estamos abiertos de 6 a 9 de la tarde. Incluso se puede pedir en la galería, o si estoy yo, un smartphone para ver la realidad aumentada. Y la próxima semana, creo que es del miércoles al sábado, va a ser el Festival de Folk Segovia. Ahí los horarios cambiarán, porque por las tardes aquí vamos a tener conciertos de folk, y ahí serán por la mañana, creo que es de 12 a 2. Entonces, bueno, en la puerta hemos puesto un cartel con los horarios para que el público segoviano pueda venir y no haya mucha confusión dentro de estas fechas así, con fiestas y con mil cosas, para que tenemos una sala que está en el corazón de Segovia y lo puedan ver hasta el 9 de julio la exposición.